A Poder Personal, mi nombre es Silvana y hoy te voy a mostrar cómo van los bancales, aquel bancal de papa, aquel bancal donde planté las cebollas, aquel bancal donde planté unas lechugas chiquititas así, aquel cajón que preparé de los tomates. Hoy te muestro cómo estamos a primeros días de noviembre y qué magnífico que es la naturaleza, que del compost que preparamos en los bancales, tuvimos la gran dicha de que vinieron 14 plantas de papas, 3 zapallos, cabutía, y aprovechamos esto para mostrarte esta magia y invitarte a que esta magia también la hagas en tu casa. Aquellos morroncitos chiquitos ya están tomando forma, ya están tomando un color hermoso. Unas lechugas chiquitas, crespas, que son las que vienen más rápido. Miren las 4 lechugas lo que son. No, 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 es impresionante. Las mini cebollas, las 18, ya vienen así, y eso que hace nada, un mes. Los puerros ya han tomado su lindo color. Miren la belleza, porque es una belleza. Miren la belleza de lo que es ese hermoso repollo colorado. Recién está formando la cabecita, ahora se los voy a mostrar. Miren lo que es esta cebolla. No, 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 no. No saben qué hermoso. La verdad, miren esto, las papas. Recién las estuve fertilizando y estuve colocándoles un preparado casero porque había mucha chinche, hay que tener cuidado. Miren cómo están las hojas. Aman las chinches, las papas y las bichucas. Miren, ahí hay una. Me faltó de matar. ¿La ven? Mírenla. No, no, no. Muy pancha la señora ahí. Tranqui, panqui. Bueno, hay que hacer algo con eso. Porque si no, las papas terminan devastadas. Se ve que esa hoja me faltó colocarle el químico. No sé si sienten, pero está pasando un avión en este momento. Miren cómo me traían las hojas de papa. No, 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 increíble. El avión lo van a sentir. Disculpen. Así va el bancal. Por otro lado, nacieron 3 zapallos ahí en el bancal y yo no sabía qué hacer, yo los dejé. Dije, bueno, lo dejo. ¿Me va a ocupar millón de espacio? Sí, me va a ocupar millón de espacio, pero dije, esta es la naturaleza, señores, la diversidad. Así que bueno, no lo saqué, les puse un poco de mi preparado, que acabo de subir un short para que lo vean. Y acá viene el repollo, es muy lindo, esos colores que nos da la naturaleza. Bueno, estuve ayudando un poco a este zapallo, que creció en un mes, una cosa que es impresionante, a que venga por estos costados y ayudarlo un poco con las manitas. Miren esta maravilla. ¡Miren! ¡Se agarró de la hoja! Señor zapallo, yo te voy a explicar una cosa. De la hoja no te va a servir nada agarrarte, porque no vas a llegar muy lejos. Pero yo lo estuve ayudando, porque acá hay unos tronquitos. No sé dónde están los tronquitos ahora. Señores tronquitos, a ver.
Ay, Dios. Bueno, mirá, se agarró del mismo. Mirá lo que está haciendo. Presten atención a esto. Está sacando su raíz. Está sacando una forma de anclaje. Está sacando unos brazos para poder anclarse y aguantarse a la tierra. ¿No es maravillosa la naturaleza que nos da esta maravilla? No, no, no. Y ya está por dar flor. Ya está por dar flor. Ahí viene, viene despacito, pero viene, pero viene. Ahora voy a ver si le pongo algún otro tronquito. Yo usaba estas cosas. Medias improvisadas, señores, disculpen, pero la idea es que ella pueda entender que es por ahí. Obviamente que tengo que colocarlo mejor porque esto sé. Pero bueno, capaz que si le pongo esto después, ella se va a poder atar y no solamente a una hoja. Se lo voy a dejar ahí como iniciación. Cosas a tener en cuenta importante en el zapallo. Vienen los hongos y hay que prevenirnos. Yo recién, pero recién, hice un preparado para sacar hongos, mosquitas, pulgones y arañuelas. Temas a tener en cuenta: el zapallo tiene hongo. No hay que tratar de darle agua en las hojas, sino siempre en la raíz porque lo lastima mucho. Vienen muchos hongos, entonces vamos a ver si aguantan. Si no, de última, lo que se puede hacer es cortar las hojas enfermas. Nunca dejen las hojas enfermas porque van a ir enfermando toda la planta. Yo estoy probando, sinceramente. Estoy probando. ¿Ven? Bueno, la idea del preparado que tienen en el short es que puedan colocarle del lado de abajo y también el lado de arriba. Bueno, ¿recuerdan los cajones? Si no los recuerdan, les voy a dejar una foto. Bueno, yo les hice un agujerito. Acá vengo plantando garbanzos. Si no conocen la planta de garbanzos, bienvenida planta de garbanzos. Planté una, dos. Ahí es lenteja, pero me parece que no me van a venir las lentejas. Acá hay otra lenteja y acá hay otra plantita de garbanzo hermosa, muy linda, muy preciosa. Dicen que tiene unas flores blancas hermosas. Yo sinceramente nunca planté garbanzo en mi vida, así que veré. Así que bueno, este cajón lo usé para eso. ¿Por qué usé este cajón así, de esta manera? Porque la cantidad de hormigas, familia, que hay es impresionante. Yo no sé qué pasa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, déjenme en los comentarios, pues yo no entiendo qué es lo que pasa con las hormigas. Me ponen muy de mal humor. Porque no las quiero matar, las quiero correr. Así que bueno, he usado preparados, pero hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia. Del zapallo, hoy de mañana me di cuenta de esto. Miren. Miren, está empezando. No, no, no puedo creer. Estoy muy emocionada. Ustedes disculpen, pero es mi primera vez haciendo huerta en tierra y estoy como súper fascinada. Así que bueno, nada, no puedo creer esto. ¿Se dan cuenta? No, 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 no. Muy fuerte. Bueno, y acá, familia, un cajón. ¿Se acuerdan que perforamos dos cajones? Igual se le dejo la foto de este otro cajón acá a mano izquierda. Planté tomates. Los tomates chiquititos, miren lo que es esto. Ay, no, 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 no. Miren cómo van. Bueno, la idea de la estructura a tener en cuenta es lo siguiente. Si hay muchas plagas, mejor colocarlos en cajones, en bancales altos o en bolsas de nylon, ¿tá? Cada tomate tiene que tener una profundidad de 30 a 40 centímetros, sea en maceta, sea en un balde grande de lata de pintura, sea en bolsas, no importa. Tiene que tener suficiente espacio para poder desarrollarse. Entonces, como yo acá hay mucha plaga, preferí dejarlo así. Y bueno, acá también fertilicé las hojas porque el tomate es muy propenso a lo que es la mosquita blanca. Y ya esta maravilla de la naturaleza nos está regalando una flor hermosa. Hermosa, hermosa. Así que bueno, recuerden. Una manera de estructura es realizar esto con cañas. ¿Cómo lo realizamos? Y más o menos, tenemos que dejar un espacio de 30 centímetros a 40 entre tomates. Recuerden que los tomates comunes son muy grandes. Lo ideal, señores, es una buena estructura para los tomates. Estructura a tener en cuenta. Siempre, como decía, 40 centímetros de distancia entre tomates y una estructura de cañas. La caña es lo más fácil. Colocan una caña, si van a usar cajones, por tomate. Luego colocan esta estructura así y la idea es atarlos. ¿Sí? Yo acá los até con yute para mantener un tronco derecho. Pero
También está la opción de poner las cañas así, tipo en cruz. Eso es a gusto de cada uno. La idea es que los tomates vengan fuertes, sanos, que no se les vaya a comer a doblar los tomates, que es súper importante. Ustedes disculpen, hay mucho viento hoy. Pero bueno, la manera súper importante de protegerlos es esa. Antes de irme, quiero darte tres recomendaciones súper importantes para que tengas una huerta exitosa. La primera recomendación súper importante es la observación. Observa siempre. Y ni bien detectes una plaga, arranca esa hoja. Para que no se propague. Sea una mosquita blanca, los tomates propensos a mosquita blanca, arañuela, pulgones y hongos. Lo mismo que lo que son las plantitas de menta y las albahacas, que son muy codiciadas por todos esos bichos. Así que la observación es la base de todo. Número 2, súper importante. Abona las plantas lo más que puedas. Con compost, que si no sabes cómo hacerlo, déjamelo en comentarios y con mucho gusto te voy a ayudar. Y abonalas con lo que es un líquido fertilizante orgánico casero, que es 1 litro de agua, 2 a 3 cáscaras de banana, cáscara de huevo, sí señores, 2 cáscaras de huevo medias trituradas en el agua. Hervís eso unos 10 minutos, lo dejás reposar, lo entibiás y a la tardecita les echás a las plantas de tomate, a las plantas que tengas, y te lo van a súper agradecer. Van a estar más felices que vos cosechando, mira lo que te digo. Y número 3, súper importantes, el riego. Es importante que si tenés agua de pozo, aproveches el agua de lluvia también, unas tarrinas grandes, que guardes el agua ahí, súper bueno para ayudarte en lo que es a regar. Si tenés agua que tiene hipoclorito, como el agua comúnmente que tenemos todos en las casas, bueno, lo ideal sería sacar un balde, dejarla reposar 24 horas y luego regar, cosa que no hacemos nadie, es la realidad. Pero bueno, es una recomendación, si puedes hacerlo, hacelo, y si no podés, no importa, regá, pero no te olvides de regar a la mañana, cuando hay mucho calor, y a la tardecita, ya cuando ya casi nochecita, y observar. Y otra cosa, disfrutar de tu huerta. Estoy haciendo un curso de huerta orgánica sustentable en casa, huerta familiar, así que a todas esas personas que se quieran sumar a aprender, a cosechar, a aprender a hacer compost, a aprender a controlar las plagas de manera orgánica, a comer vida, déjenme un comentario y también me pueden escribir acá en Instagram, que les dejo acá abajo. Con mucho amor, les mando que tengan una hermosa vida, con mucho cariño, un abrazo de luz y nos estamos viendo en otro video de Huerta Natural, todo lo natural acá en Poder Personal, que nos encanta. Bendiciones.